¿Qué tal, amigos y amigas? Una vez más, bienvenidos a este su espacio, Irmie Salud, un programa dedicado a la prevención. En esta segunda edición posterior a la reapertura de este espacio televisivo, es un enorme placer contar con ustedes, con su fiel sintonía a través de este prestigioso canal Peravia Visión, Canal 8, y por supuesto a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestro canal de YouTube, en Relaciones Públicas Irmie, y por supuesto recordarle que estamos en Instagram, en Facebook como Irmie y en Instagram como @IrmieRD. Así es que si usted aún no se ha suscrito, no nos sigue, pues aproveche ahora su teléfono celular, denos like, como dicen los niños, y active esa campanita en nuestro canal de YouTube para que pueda recibir todos los contenidos que se están preparando, que se preparan a través del Departamento de Comunicaciones del Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades Médicas Irmie, que tiene un objetivo central y es colaborar con la ciudadanía en la erradicación y en la prevención de todas aquellas patologías que sí pueden ser prevenibles. Hay muchas enfermedades que se pueden prevenir con orientación y con educación, y en ese sentido trabajamos. En el día de hoy, un contenido sumamente especial. Estaremos pues presentándoles a ustedes un trabajo bellísimo que se estuvo realizando a través del antes citado Departamento de Comunicaciones de esta institución sobre los partos humanizados. Si ustedes saben que esta ha sido una de las políticas de esta institución, el fomento de los partos humanizados. En un país como el nuestro, República Dominicana, donde la tasa de cesáreas va cada vez más en aumento y se entiende que la vía más natural para que una madre alumbre a su bebé es a través del parto natural. Pero no solamente es ese hecho, sino el tema del acompañamiento que nosotros entendemos tiene que recibir la madre, el padre, los familiares en ese momento tan bello y tan especial que es cuando vamos a tener a nuestros bebés. Y en ese sentido, pues estuvimos trabajando en la grabación, en la producción de uno de esos momentos los más especiales que una mujer y que una familia puede vivir cuando se está a la espera del nacimiento de un bebé. Y tenemos que agradecer, como siempre, el apoyo del doctor Rafael Troncoso, que se muestra siempre a la disposición de poder transmitir a la población detrás del quirófano, detrás de las puertas de Irmie, cómo se trabaja, para que usted vea realmente lo hermoso que puede ser un momento para muchos catalogado como doloroso, pero que es el momento más especial de una madre, de dos padres y de una familia cuando un bebé viene en camino y cuando va a nacer. En ese sentido, estuvimos pues con el doctor Rafael Guillermo Troncoso, el doctor Troncoso, ginecólogo y obstetra, con una de sus pacientes, a quien también le agradecemos darnos la oportunidad de poder grabar, de poder estar ahí en ese momento desde antes, durante y después del parto, señores, del alumbramiento, para que usted pueda ver todo ese proceso de acompañamiento de ese momento tan especial. Recordar que la presidenta de esta institución, la doctora Sara Tolentino, anteriormente presidenta de la Fundación Internacional Infantes Sanos, fue uno de los ejes más trabajados durante su gestión allí, el tema de los partos humanizados, tratar de que la madre pueda tener a su bebé de la manera más natural y de la manera con mayor apoyo de la familia, que se le permita a su familia estar ahí a su lado, y eso es precisamente lo que desde Irmie se trata de hacer. Y esta es una muestra que queremos compartir con ustedes en este relanzamiento del programa Partos Humanizados Irmie. Queremos compartirlo con ustedes, así es que esperamos que sea del agrado de todos y de todas.
dos ocasiones. Este es su tercer parto. Actualmente ella cumple una edad gestacional de 40 semanas. Aquí están sus familiares quienes nos están dando apoyo, el apoyo emocional que ella necesita. O sea, ahora vemos una mujer quejumbrosa, aquejada de su dolor de parto. Ahora en breve, desde que le pongamos una agencia, vamos a encontrar a la paciente estable, tranquila, sonriente y en paz, hasta que complete y va a tener un parto feliz y humanizado. Que ese parto sea tú, Señor, que lo haga, que tú, cesando ese doctor, Dios mío, que la vaya a tocar en esta hora, en el nombre de Jesús. Glorifícate para tu gloria y tu honra, Señor. Amén, y así sea. Ya en la parte final de lo que es el parto de nuestra Luisa Méndez, una paciente de 30 años de edad, una gesta 3 con dos partos. Ya llegamos a la parte final, ella se encuentra con un borramiento y dilatación completa. Estamos aquí desde la sala de expulsivo de nuestra institución IRMIE, la doctora Tiani Villal, el anestesiólogo doctor Ogando y la enfermera Yuleisi Guzmán, el doctor Troncoso asistiendo el parto. Así que estamos en la parte final, oxitocina cargada, manejo activo del tercer periodo. ¡Felicidades, mamá! Nuestra exitosa labor de parto humanizado para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, todo con éxito, gracias al Señor, el parto de nuestra Luisa Méndez, la gloria sea para Dios. Hermosísimo trabajo, yo estoy segura de que a usted le gustó. Y eso es lo que queremos promover, lo que se promueve desde esta institución, la humanización desde todos los servicios, incluyendo los partos. Destacar que en la labor de parto, además del doctor Rafael Guillermo Troncoso como ginecólogo obstetra, estuvo la doctora Tiani Villar, quien es pediatra, el doctor Guillermo Ogando, quien es anestesiólogo, y la enfermera Yuleisi Guzmán. Fue el personal que estuvo a cargo de este hermoso parto que se realiza todos los días. Todos los días hay partos en esta institución y es para que usted tenga una idea de lo hermoso que se realiza, ¿no?, en esta institución.
Así es que agradecer de nuevo a los padres y a la familia que nos permitieron penetrar hacia ese momento tan especial y poderlo compartir con todos ustedes. Nos vamos a una primera pausa comercial y ya regresamos. Octubre es el mes de prevención de cáncer de mama y con él llega nuestro acostumbrado operativo de estudios preventivos, tales como mamografía, sonomamografía y densitometría, sin copago para los pacientes asegurados y con un 40% de descuento para pacientes privados, con equipos de la más alta tecnología. Además, consultas ginecológicas con los mismos beneficios durante todo el mes de octubre. Previa cita, agenda tu salud primero. Para más información, llame al 829-585-8700 u 809-898-7300, extensión 1001. IRMIE, calidad y servicio humanizado. No basta con hacerte la mamografía. La misma tiene que ser efectuada con equipos de tecnología de punta que garanticen un diagnóstico seguro. En IRMIE hemos adquirido el MagmoMat Inspiration de Siemens, un equipo punta de lanza que reduce en un 30% la radiación en las mamas, menos dolor y menor tiempo. IRMIE, calidad y servicio humanizado. La limitación de los ruidos es de vital importancia para la salud de nuestros pacientes, además de que contribuye a que nuestros colaboradores puedan trabajar de manera concentrada para lograr los propósitos que deseamos. Es por esto que IRMIE implementa su campaña Necesito tu silencio, cuya finalidad es crear una cultura para erradicar los ruidos. El Instituto Regional Materno Infantil y de Especialidades Médicas IRMI te ofrece la cartera de servicios médicos más amplia de la región sur, con especialidades y subespecialidades para adultos y niños en ginecología, oncología, cardiología, gastroenterología, urología, nefrología, pediatría, entre otras. Con la tecnología más avanzada en diagnósticos e imágenes, área de emergencia con servicio 24 horas y la cobertura de las principales ARS del país. Visítanos en la calle Presidente Villini, esquina Canela Mota, en Baní, o llámanos al 809-898-7300. IRMI, calidad y servicio humanizado. Quejada de salud, sin poder ir al médico. Pero llama a IRMIE en casa. ¿Y qué es IRMIE en casa? Es un programa de consultas domiciliarias. Puedes llamar o enviar un mensaje por WhatsApp para hacer una cita. IRMIE en casa para servirle.
Para realizar tus citas de consulta en casa, puedes llamarnos al 809-898-7300, extensión 1001, o escribirnos al número de WhatsApp 829-585-8700. IRMES, calidad y servicios humanizados ahora en tu casa. Estamos de regreso, amigos. Gracias por permanecer en sintonía. Recientemente el Instituto Regional Materno-Infantil y Especialidades estuvo celebrando una década al servicio de la salud en la región sur. A propósito, se estuvo organizando, realizando como de costumbre, un acto de celebración en donde Dios siempre es el centro. Vamos a escuchar brevemente las palabras de motivación que a propósito de esta celebración estuvo expresando la presidenta de esta clínica, la doctora Sara Berenice Tolentino. Es hermoso llegar a una década donde hubieron obstáculos, hubieron quizás presagios de que no podíamos, pero hoy Dios hizo que esto fuera posible. Gracias a todos por estar aquí. Entonces, hoy celebramos nuestra primera década como institución. Y es propicia la ocasión para rememorar los inicios, aunque ya Stephanie comenzó, era un sueño de hombres y mujeres que apostaron a la mejora y ampliación de los servicios de salud en la región sur. Latía en nuestros corazones. La doctora Solana hace un rato me dijo, yo recuerdo que fue junio del 2008 cuando tú me hiciste una llamada, 8:30 p.m., diciéndome, Nereida, vamos a intentar esto. Nereida se quedó pasmada y me dijo, lo recuerdo como ahora, Sara. Y esas son las cosas que el Señor nos hace recordar, que en Él todo es posible. La tía, esa inquietud y los pacientes, pues como dice Stephanie, estábamos en un consultorio independiente. Me acompañaba la doctora Ingenia Paulino y de verdad doy fe y testimonio y agradezco mucho que gracias a que ella estuvo en ese momento, yo pude hacer movimientos durante varios años para poder llegar a esta institución, ella cubriéndome, tapando la salida que tenía que hacer. Gracias, Pau. Entonces, las estadísticas señalan que nos hemos convertido en un referente y hemos aplicado desde el inicio de nuestra fundación políticas basadas en la calidad, la humanización y la prevención, las que trascienden nuestras puertas hasta llegar a las comunidades más vulnerables con los planes y programas que desde el Consejo de Administración son gestados. Temas como salud materno-infantil, atenciones especializadas y la implementación de la más alta tecnología en todos y cada uno de los procedimientos que realizamos han sido parte de nuestros principales enfoques y en torno a los cuales hemos evolucionado conforme a las demandas actuales. IRMIE ha sido reconocido por diversas entidades nacionales e internacionales, pero el mayor reconocimiento está para nosotros, empleados, colaboradores que han estado ahí dando el 101 por uno para que el paciente se vaya satisfecho a casa. Nuestra proyección es seguir ampliando nuestro servicio acorde a la demanda y mantener los niveles de excelencia que nos han permitido en estos 10 años ser un centro de posición regional vanguardista, ante lo cual debemos manifestar nuestro más profundo agradecimiento a todos y a cada uno de los actores involucrados ya mencionados, desde aquellos amigos y amigas que estuvieron en las primeras reuniones de planificación hasta cada uno de los colaboradores y colaboradoras, fuerza motora de la clínica. Gracias a Dios por todo. Y definitivamente es algo que no puedo dejar de mencionar, y es ese equipo de médicos que se emprendieron en este proyecto confiando. Muchos lo hicieron porque tuvieron confianza, aún era algo, como dice Stephanie, que no se ventilaba pudiera ser real. Difícil. Una entidad de salud nueva, donde hay entidades con más de 35 y 40 años en la provincia, era algo que parecía imposible. Pero muchos de esos médicos
hoy están aquí y dijeron, yo apuesto a que podemos hacerlo. Y de verdad creo que el agradecimiento a ellos es muy fuerte de parte de este equipo de 8 o 9 que emprendió este proyecto. Aquellos que se sumaron como médicos que estaban en otros lugares y se arriesgaron a creer y a venir a ser parte de esta familia. Muchos están aquí, la doctora Eusebia, el doctor Guillermo, la doctora Cabral, entre otros, la doctora Fátima Paul, y muchos que no están, pero entendemos que la verdad es que gracias por confiar en esta idea loca de un grupo de 9 o 10 que pensamos en el 2008 que esto podía ser posible. Yo creo que antes de terminar y dar las gracias, quería leer un texto en Romanos 11:36. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Todos se lo debemos a Él, al Padre Celestial. Esto no es religiosidad, esto es una convicción profunda de ese grupo de hombres, mujeres, que entendíamos que era posible. Y hoy, una década después, podemos con nostalgia, con felicidad, quizás con deseos de llorar, decir Señor gracias porque estuviste y estás y estará en todo momento en lo que ha sido la institución que tú formaste en los corazones y que diseñaste en el arquitecto. Gracias a todos por estar. Ahí estuvimos escuchando las palabras de la doctora Sara Tolentino, unas palabras cargadas de mucha emotividad, donde ella hace alusión a lo que fue la fundación, los inicios de esta institución. Palabras que son el reflejo de que cuando hay fe, sí se puede. Cuando las cosas vienen por parte de Dios, Él abre caminos. Fue difícil al principio, pero ya esta institución tiene 10 años y durante esos 10 años ha llevado un curso de evolución y ha seguido posicionándose como un referente en la región sur, todo gracias a que primero ha sido puesto en la mano del Señor y todo cuanto se realiza desde esta institución es para su gloria y para su honra. Por lo tanto, cada año se realiza este tipo de acto de celebración y como parte central está la predicación que este año nos hizo el honor nuevamente de acompañarnos la pastora Patricia Ferreira, quien tuvo a su cargo un poderoso mensaje de parte del Señor que queremos compartir con ustedes también a continuación. Pero le digo algo, es mayor la satisfacción que ustedes tienen en esta mañana, ¿verdad que sí? Aleluya, ha sido fuerte el precio que han tenido que pagar, pero sin embargo, aleluya, la bendición y la satisfacción que ustedes sienten esta mañana es mayor al precio que han tenido que pagar. Denle un aplauso. La Biblia enseña en el libro de Génesis que el Señor llamó a Abraham y el Señor me llevó a analizar la vida de Sara un poquito. Mi amada Sara y todo ese equipo que se unió. Porque cuando Dios me dijo, vete al libro de Génesis y analiza lo que pasó con Abraham, puedes seguir tocando. Yo dije, wow, pero esto pasó lo mismo, amada. ¿Verdad que sí? Dios llama a Abraham y le dice, le da una promesa, le dice, yo te voy a bendecir. Y le dice, mira, yo haré de ti una gran nación. Y el Señor, estoy segura que le dio palabra a Sara Tolentino y al grupo de médicos. Mire, yo lo voy a engrandecer en la región sur. Yo voy a hacer que este centro sea reconocido. Mi bendición estará sobre ustedes. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios le dio la palabra a Abraham, aleluya, Él le dijo, solo que necesito que tú seas recto delante de mi presencia. En otra palabra, Dios le estaba diciendo a Abraham, yo necesito que tú me seas fiel. Y que dice, Dios te da una promesa, pero Dios no se olvida de lo que te promete. Cuando Él te promete algo, tenga por seguro que lo va a cumplir. Ahora, nosotros como hombres y mujeres, muchas veces hacemos pacto con Dios. Reconocemos delante del Señor algo y decimos, Señor,
estoy segura que lo voy a hacer. Estoy segura, hago pacto contigo de que voy a servirte en la clínica Irmia. Estoy aquí, Señor, pero Dios está pendiente a que tú cumplas ese pacto. Amén. Que te va a costar a tu salvación, hasta tu salvación. Pero déjame decirte que la recompensa será más grande. ¿Cuántos dicen amén? El resultado de la bendición de Abraham se debió a su obediencia. El resultado de lo que estamos viendo en esta mañana, en este lugar, es el resultado de la obediencia de una mujer que dijo: Señor, yo sé que fuiste tú que pusiste eso aquí en mi corazón. Aquí estoy, aleluya. Estoy aquí para obedecerte. Es el resultado de hombres y mujeres que se unieron a la visión y dijeron: aquí estamos aquí para obedecerte. Y por eso ustedes han visto el fruto, aleluya, la bendición de cómo ha ido creciendo esta institución. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Dios bendice a personas que le obedecen por encima de cualquier necesidad, de cualquier situación. Abraham puso primero a Dios antes que su deseo. Y me gozo en Dios. Desde el principio nuestra amada, tanto Stephanie, como todo el que ha pasado por aquí, ha dicho que ha puesto a Dios primero. Cuando pones a Dios en primer lugar, Dios se encarga de lo demás. Cuando pones a Dios en primer lugar, entonces Dios se encarga de bendecirte. Cuando te propones obedecer a Dios, entonces Dios, aleluya, se encarga de darte su bendición. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Amén. Y cuando Dios ve esa disposición de tu corazón, usted sabe que así mismo el Señor te va elevando de nivel. Porque no solamente esto se refiere a la obediencia a Dios. Hay un personal aquí que también se debe a un equipo médico. Hay un personal que se debe a un grupo de personas que tienen rangos aquí, tienen niveles que debemos obedecer, ¿verdad que sí? Cuando ellos ven tu actitud de obediencia, entonces ellos dicen: espérate, yo veo que el varón está actuando bien, yo veo que la enfermera está haciendo su trabajo y lo está haciendo con amor, yo veo que el doctor se está entregando a sus pacientes y lo está haciendo con el corazón, entonces yo tengo que ir elevándolo de nivel. ¿Cuántos dicen amén? Y con este poderoso mensaje de la pastora Patricia Ferreira, dándole la gloria y la honra al Señor, nos vamos a una nueva pausa comercial y ya regresamos con más del contenido de Irmie Salud. Octubre es el mes de prevención de cáncer de mama y con él llega nuestro acostumbrado operativo de estudios preventivos, tales como mamografía, sonomamografía y densitometría, sin copago para los pacientes asegurados y con un 40% de descuento para pacientes privados, con equipos de la más alta tecnología. Además, consultas ginecológicas con los mismos beneficios durante todo el mes de octubre. Previa cita, agenda tu salud primero. Para más información, llame al 829-585-8700 u 809-898-7300, extensión 1001. IRMIE, calidad y servicio humanizado. No basta con hacerte la mamografía. La misma tiene que ser efectuada con equipos de tecnología de punta que garanticen un diagnóstico seguro. En IRMIE hemos adquirido el MagmoMat Inspiration de Siemens, un equipo punta de lanza que reduce en un 30% la radiación en las mamas, menos dolor y menor tiempo. IRMIE, calidad y servicio humanizado. La limitación de los ruidos es de vital importancia para la salud de nuestros pacientes, además de que contribuye a que nuestros colaboradores puedan trabajar de manera concentrada para lograr los propósitos que deseamos. Es por esto que IRMIE implementa su campaña Necesito tu silencio, cuya finalidad es crear una cultura para erradicar los ruidos.
El Instituto Regional Materno Infantil y de Especialidades Médicas, IRMI, te ofrece la cartera de servicios médicos más amplia de la región sur, con especialidades y subespecialidades para adultos y niños en ginecología, oncología, cardiología, gastroenterología, urología, nefrología, pediatría, entre otras. Con la tecnología más avanzada en diagnósticos e imágenes, área de emergencia con servicio 24 horas y la cobertura de las principales ARS del país. Visítanos en la calle Presidente Villini, esquina Canela Mota, en Baní, o llámanos al 809-898-7300. IRMI, calidad y servicio humanizado. Quejada de salud sin poder ir al médico. Pero llama Irme en Casa. ¿Y qué es Irme en Casa? Es un programa de consultas domiciliarias. Puedes llamar o enviar un mensaje por WhatsApp para hacer una cita. Irme en Casa para servirle. Para realizar tus citas de consulta en casa, puedes llamarnos al 809-898-7300, extensión 1001, o escribirnos al número de WhatsApp 829-585-8700. IRMES, calidad y servicios humanizados, ahora en tu casa. Ya estamos de regreso, amigos televidentes, nuevamente con su programa IRMIE Salud. A propósito del décimo aniversario de esta institución, que en el bloque anterior estuvimos presentándoles a ustedes el acto de bendición y de agradecimiento a Dios que siempre se realiza en el marco de un aniversario, pues también en el marco de ese aniversario esta institución lleva a cabo una jornada científica que conglomera a una gran cantidad de médicos especialistas y también enfermeras de esta provincia y de distintas partes del país. Un aporte más al desarrollo de la salud, a la capacitación, a la educación continua, que naturalmente se traduce en mejores servicios, en mejores consultas, en mejor salud para todos y para todas. Luego de 2 años de haber atravesado la pandemia, gracias al Señor, la jornada científica vuelve a ser realizada de manera presencial y fue en el Auditorio Manuel de Jesús Perelló donde nuevamente se puso de manifiesto el conocimiento científico a través de grandes profesionales que en esta ocasión hablaron más allá de la pandemia como tema central de la misma. Esta es la 6ª ocasión en la que el Instituto Regional Materno-Infantil y Especialidades desarrolla su jornada. Los 2 años anteriores, 2020 y 2021, fue desarrollada de manera virtual, pero en este año se desarrolló de nuevo, gracias al Señor, de manera presencial. Y nosotros queremos, de manera paulatina, ir presentándoles a todos y cada uno de ustedes a través de este programa IRMIE Salud, que es transmitido por el Canal 8, las ponencias sin desperdicios que se estuvieron presentando en esta jornada para una mayor edificación de la población. Por ejemplo, en el día de hoy vamos a presentar a la doctora Sujei Mota,
que en el marco del tema central, más allá de la pandemia, estuvo desarrollando transición de los cuidados, del ingreso a la casa, modalidades de seguimiento. Pero también tendremos al doctor Manuel Asensio, quien nos hablará de enfermedades infecciosas emergentes. Recordar que la jornada científica está completa en tres partes en nuestro canal de YouTube Relaciones Públicas IRMEA, donde usted puede acceder cualquier día, a cualquier hora, para poder observar, escuchar la jornada científica y todos los contenidos que usted le interese, que están allí colgados. Pero en esta ocasión, de manera particular, vamos a presentar esta primera parte de la jornada científica IRMEA, invitándoles, por supuesto, a que se mantengan siempre en sintonía. A partir de ya, ¿verdad?, seguir los miércoles a las 8 de la noche por el canal 8 IRMEA Salud, porque vamos a seguir presentándoles a ustedes de manera paulatina, reitero, todos estos contenidos, todas estas exposiciones de especialistas que estuvieron disertando en la sexta jornada científica IRMEA. Vamos a ver. A continuación, la doctora Subvención de los Cuidados, del ingreso a la casa, modalidades de seguimiento. Muy buenos días, público presente. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha otorgado en esta hermosa mañana. Y luego después, asimismo al Consejo Administrativo del Instituto Materno Regional Infantil, por tomarme en cuenta para exponerle este tema. Cuando hablamos de transición, nuestra mente se eleva y se va a otro lugar. Decimos, hay un cambio, hay algo diferente. ¿Qué es lo que está pasando? Transición. Estaba en una posición y luego ya estoy en otra. De eso vamos a hablar un poquito en esta hermosa mañana. ¿Me pueden ayudar en esta parte aquí? ¿Está prendido? Ok. No tenemos ningún conflicto de interés en esta presentación. ¿Sí? Vamos a recordar, a desempolvar un poquito el baúl de los recuerdos cuando estudiamos nuestra Real Academia de la Medicina. Nuestras generalidades, transición, una acción, un efecto de pasar de un modo a un ser o un estar. Un cambio de posición. Cuidado. Me quiero, me aprecio, pero ¿qué significa realmente? Modo de actuar de la persona que pone interés y atención en lo que hace para que todo salga lo mejor posible. Qué lindo, ¿no es verdad? Entonces, seguimos. La salud. Wow. Es un estado completo. Bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedades. Un concepto tomado de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en conjunto, hablamos de transición de los cuidados de salud, un conjunto de acciones que van destinadas a la coordinación y la continuidad del paciente, referido a todo sistema de salud, dentro de las redes que tenemos, e incluso dentro de nuestras mismas instituciones. El cuidado de transición tiene un apoyo brindado específico a los pacientes cuando están en esta fase de enfermedad o en el tratamiento. Una vez así, el conjunto de los proveedores, o sea, todo lo que prestamos servicio de atención de calidad y calidez a toda persona que está convaleciente. Ahí estamos nosotros. Y dentro de esto tenemos la atención hospitalaria, un ejemplo de ello, de transición del cuidado, y la asistencia domiciliaria. La transición de servicio de salud lo tenemos específicamente en la Organización Mundial de la Salud, e incluso también la Comisión Internacional Conjunta toma un plan específico de la transición de los servicios para catalogar o para evaluar específicamente a los centros, su desempeño, cómo están funcionando actualmente, si marcha bien, para así poderles reconocer que tienen un servicio de calidad. Dentro de estos métodos tenemos
etapas y elementos. Es un proceso complejo, no es algo sencillo. Ah, no, es un servicio de transición, de cuidado, se escucha fácil, pero no, es algo complejo. Para eso, muchos estudios han certificado que el éxito principal de esta transición del cuidado es una efectiva comunicación. Orientar siempre a los pacientes y a su familia. Todas las partes van a estar involucradas, no simplemente el médico de cabecera. Desde el portero, desde el camillero, desde el sonografista, desde el más grande hasta el más pequeño, todos vamos a estar involucrados. Tenemos que tener una planificación del alta. Según las revisiones que hemos buscado y muchos estudios, no pude encontrar y evidenciar de que es un gran dolor de cabeza para los pacientes cuando usted no planifica el alta. Tenemos que tener el conocimiento con qué contamos, con qué recursos contamos nosotros y qué estructura tenemos en nuestro escenario de destino. Un papel importante que juega todo especialista. Excelente. Tenemos que conectar a los programas de servicio de la comunidad. Proveer información de la referencia apoyo al cuidador. Incluso así ayudar a las soluciones que pudieran dar una readmisión del paciente. Ser defensor del paciente y su cuidador. Esa palabra realmente tenemos que hacerla propia de nosotros. Ayudar a entender los planes de alta, que son muchas veces confusos. Todos hemos sido pacientes. Todos hemos sido cuidadores de personas que han estado padeciendo enfermedades. Y créame que es un nivel de estrés muy grande. Asistir a la conexión con el médico primario. Nosotros como especialistas tenemos que tener algo muy en cuenta. El paciente no es único simplemente de nosotros. Si usted entiende, yo como médico familiar y comunitario entiendo que necesito una ayuda del cardiólogo, del neumólogo, aunque tenga los conocimientos para manejarlo, yo tengo que interconsultar, tengo que ayudar. Tengo que reconocer que no somos todo y que lo conocemos todo. ¿Para qué? Por el bienestar del paciente. La planificación del alta hospitalaria constituye una transición clave para la salud, cuya importancia queda invisible ante el apremio de las hospitalizaciones. No simplemente lo voy a internar para tener una situación económica o para que aumente el índice de mi economía, de mi centro en el cual dirijo. No, hay que pensar en el paciente. Un alta no planificada puede significar reingreso. Esto actúa negativamente a nivel del usuario, su familia y el sistema de atención. El objetivo, ¿cuál es el objetivo de este plan? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enseñar al paciente, al familiar, los conocimientos y habilidades necesarias para continuar los cuidados. Vamos a garantizar que los cuidados a domicilio, la comunicación y la interrelación con la atención primaria. Entregar los documentos clínicos legal pertinentes para la salida del área hospitalaria. ¿Cuántos centros muchas veces no le entregamos su expediente clínico? Porque no necesito. Usted pidió su de alta petición, inmediatamente yo pido mi de alta petición, usted se va asignada. Solamente le mandamos lo que son los reportes de los laboratorios, cosa negativa, que no nos favorece en una buena transición del cuidado de salud. Eso tenemos que cambiarlo. El paciente tiene todo su derecho legal de tener su expediente clínico, para que cuando llegue a otro centro de salud referido, el médico que lo asista no empiece de cero. Porque quizás el paciente se va a encontrar en una situación tan abrumadora que no va a responderle las preguntas que ya usted tiene. Porque cuando estamos evaluando a un paciente en la emergencia, hay palabras que los pacientes obvian, no nos las dicen. Y si usted le pudo conectar con ese paciente, entonces ya yo no voy a conectar con él. Es bueno mandarle su historia al clínico. La mañana de hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes sobre lo que es el tema de enfermedades infecciosas emergentes.
Hablamos de las enfermedades infecciosas emergentes, de que son aquellas enfermedades que aparecen por primera vez o aquellas que, habiendo existido, aumentan su incidencia, su resistencia, distribución geográfica o inclusive hasta su virulencia. Y estas enfermedades, para que aparezcan nuevamente, se van a deber a un triángulo que es la interacción prácticamente de facto. Que es la interacción entre los factores de la gente, los factores del hospedador y los factores. El anterior, por favor. Entonces, en la misma diapositiva. Sí, lo que te dije es prácticamente. Entonces, los factores de la gente, los factores del hospedador y los factores ambientales. Entonces, prácticamente, estos factores, cuando se interaccionan, van a producir lo que son las nuevas enfermedades, que son enfermedades emergentes. Siguiente, por favor. Entonces, de manera detallada, podemos también tener diferentes factores que van a contribuir a lo que son las enfermedades emergentes. Los factores de sociales y económicos, factores también de salud pública y asistencia social, factores ambientales, factores de humanos, también lo que son la migración externa y también lo que es la zoonosis. Importantes de esos factores es importante mencionar por lo que es el uso irracional de antibióticos, porque hay enfermedades, por ejemplo las enfermedades bacterianas, como vamos a ver más adelante, de que estas infecciones, cuando se usa inadecuadamente los antimicrobianos, va a conllevar a lo que es resistencia. Entonces, a la apertura de bacterias que son resistentes, van a llevar a lo que son enfermedades emergentes. También mencionar lo que es el aumento de las guarderías, porque como sabemos hay muchas infecciones que se relacionan a los niños en guardería y también lo que es la residencia de ancianos. Vemos aquí un panorama de las enfermedades emergentes, pandémicas más importantes, iniciando antes de Cristo, pero ya acercándonos un poquito más a la actualidad, en 1981, lo que es el VIH, que tenemos el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, que es una pandemia que está actualmente y que ha producido en el año 1981 aproximadamente 37 millones de muertes. Otras de importancia está lo que es el virus de Zika, también el SARS, también el SARS-CoV-2, que tenemos el SARS en el 2002, el MERS en el 2012 y el SARS-CoV-2 en el 2019, que son virus que han producido enfermedades pulmonares. Y las enfermedades emergentes se van a clasificar en diferentes tipos, teniendo inclusive una nueva clasificación. La clasificación nueva está la verdaderamente emergente, que son enfermedades que aparecen por primera vez. De esta, el virus del VIH en el 1981, MERS, SARS y SARS-CoV-2, que son también entran en este grupo. Están las enfermedades reemergentes, que son enfermedades que han producido enfermedades en seres humanos y que luego han cambiado su distribución geográfica. De esta tenemos el virus de Nilo occidental y también el estafilococo aureo, que normalmente es sensible a meticilina, pero desde un tiempo para acá se está viendo que el estafilococo resistente a meticilina e inclusive resistente a la vancomicina, ya sea una resistencia pura o una resistencia intermedia. También tenemos las enfermedades deliberantes, estas enfermedades emergentes son aquellas que están asociadas al daño. O sea, de estas mencionar lo que es el bioterrorismo, y las enfermedades accidentalmente son enfermedades que son producidas por el hombre, pero producen enfermedades de manera involuntaria. De esta podemos mencionar el polivirus derivado de la vacina. Y las desmergentes son enfermedades que tuvieron enfermedades que se fueron erradicadas y aparecieron nuevamente, como es la enfermedad de la viruela. Aquí vemos un panorama prácticamente de las enfermedades que pueden producir, que son reemergentes.
de las rojas son prácticamente las que son verdaderamente emergentes, las azules, las que son reemergentes. Y de esta, mencionar una población importante que son los pacientes trasplantados. Los pacientes trasplantados pueden producir enfermedades como es la cistoporidiasis. Mencionar también de este grupo lo que es la tuberculosis. Todos sabemos que la tuberculosis es una enfermedad endémica de nuestro país. De hecho, se está hablando de ella ya de las tuberculosis MDR y la pre-XDR. Entonces, ya en actualmente en el país tenemos 3 casos de tuberculosis pre-XDR que ya se tiene que construir una nueva medicación para ellos. La vía de transmisión de las enfermedades puede ser diversa, puede ser por respiratoria, también está la gastrointestinal, la inoculación que ya puede ser directa, ya puede ser una inoculación por vectores o también de manera directa, de las directas mencionar las ITS, tanto VIH, hepatitis B, hepatitis C, gonorrea, de las por vectores están las enfermedades endémicas, que de las enfermedades endémicas prácticamente de nuestro país, dengue, malaria, y se puede mencionar otra como chikungunya y Zika. Siguiente. Los reportes de las enfermedades endémicas, como hemos visto, ha venido en toda la historia. De hecho, si vemos en este primer semestre de lo que va de año, en la imagen de la izquierda vemos diferentes enfermedades que han aparecido en este primer semestre. Si comenzamos en febrero, estaba la fiebre de Lassa, también están otras enfermedades en marzo, como por ejemplo el poliovirus por vacuna, también está la chiguela, también la encefalitis japonesa, en abril, y en mayo, específicamente el 16 de mayo del año en curso, se habló de lo que es el virus de la viruela. De hecho, vemos también como la semana pasada, en la segunda imagen, hubo un reporte de que se hubo que parar una producción en la fábrica más amplia de chocolate porque hubo un brote de salmonela. Entonces, toda esa producción fue perdida porque obviamente no se puede distribuir un producto que esté contaminado. Y de hecho, también vemos que en un reporte de ayer, la Asociación Panamericana de Infectología hizo un reporte de que hay un nuevo brote en Miami sobre lo que es la listeriosis. La listeriosis no es más una infección bacteriana producida por Listeria monocitógena que puede producir síntomas gastrointestinales, pero también puede producir meningitis en poblaciones de riesgo. O sea, esas poblaciones de riesgo, alcohólicos, embarazadas, pacientes inmunocomprometidos o aquellos pacientes en extremos de la vida, menores de 5 años, mayores de 65. Y vemos también como el 30 del mes pasado hubo un reporte de los casos actualizados, confirmados, de la viruela del simio, porque es un tema que está en la palestra pública, donde de estos pacientes, de esta población, el continente más afectado con casos confirmados era el europeo, donde los principales países eran Alemania, Francia y Portugal. Luego se reportó también para el 5, bueno, en esta misma semana, 5 de julio, hubo un reporte de la Organización Mundial de la Salud donde se reportaba la confirmación de 5.300 nuevos casos. Y estos casos, de todo esto, el 85% era de continente europeo. Y decía que en las últimas semanas había un incremento un incremento documentado de un 55,9% de nuevos casos de la viruela del simio. Amigos televidentes, muy agradecidos de haber contado con su sintonía. Hemos llegado al final de esta entrega de Irmie Salud, invitándoles a que nos sintonicen nuevamente este próximo miércoles a partir de las 8 de la noche por este mismo canal, 8 de Peravia Visión, Trébol Cable. Recordarles que este programa llega a ustedes como una cortesía y un aporte del Instituto Regional Materno-Infantil y Especialidades Médicas IRMIE, quien apuesta primero a la prevención antes que al tratamiento de las enfermedades. Stephanie Martínez estuvo con ustedes, será hasta una próxima entrega. El Señor les bendiga.